Pepe Herrero, tenía yo muchas ganas ya de esta colaboración, tío. No sé por qué no lo hemos hecho antes, joder. Que eres un tío preparado y con tu café y tal. O sea, un hombre aclamado en Twitter Real Madrid, en redes Real Madrid, en YouTube Real Madrid. ¿Cómo estás, tío? Pues bien, dentro de lo que cabe, porque sé que me estoy poniendo en forma porque este fin de semana debuto con el Madrid. O sea, me ha dicho Carleto que sí, que si cae uno más, que me vista de corto y que ya veremos dónde me pone. Que yo soy como Camavinga. A mí me puede poner más por la izquierda menos, pero le he dicho que por la derecha me puede poner en todas las... ¿Extremo derecha? Tal y como están las cosas en el equipo, sí. Exactamente. Yo no suelo jugar tan en extremo, pero me calificarían como extremo, eso estoy seguro. Bueno, es que es un centímetro a un lado de lo que ya sabemos y ya eres extremo derecha, claro. Absolutamente. O sea que sería como sabio. Mira, ¿te acuerdas de aquel brasileño que vino en el mercado de invierno? Sí. Y joder, que no lo hizo mal. Porque, joder. Fíjate que para eso sí tenía Lorenzo, que soy más viejo que tú. Pero Lorenzo Sanz tenía buen olfato para los futbolistas. El tío sabía elegir, tenía olfatillo para algunas cosas, ¿eh? Pero bueno, salvo los Balic, Onienovic, ¿te acuerdas de todo eso, tío, que nos vino? Hostia. Eso no lo pichaba él, eso se lo recomendaban, que es distinto. O sea, eso, Petkovic, además, todos en Nick. O sea, esto era como Spasi. También, o sea... No, pero Spasic vino con Mendoza, ¿eh? Pero estaba ahí Lorenzo de segundo, estaba Lorenzo de vicepresidente. Pero Spasic, además, es que había hecho muy buen mundial del 90 y, coño, tenía... Lo que es que, bueno, al verle ya uno decía, este no tiene pinta de futbolista, pero que lo había hecho bien, ¿no? Nos lo cambiaron en el viaje. Sí, pero... Luego estaba, pues, Bigote Rocha también, que Bigote Rocha, pues, de repente apareció aquí y, oye, otro se dio bastante mejor resultado hasta que le dio por meterse a goles en propia puerta contra el Barcelona. Eso fue una pequeña losa que no pudo subir. Contra el Tenerife, macho, contra el Barcelona y contra el Tenerife. Y eso lo mató a Ricardo Rocha, que me sigue en Twitter, ¿eh? Un día se puso a seguir porque le di un like a una cosa que puso y tal, y a mí me pareció un central brutal. Pero bueno, mira, era una época en la que se lesionaban menos que ahora porque había menos partidos que ahora. Y nada, a ver, esto estará saliendo, creo que lo estamos grabando el lunes, ¿eh? Esto estará saliendo el miércoles, que estaré de viaje yo, estaré cruzando el charco y tal. Y en este momento... Solo, entre comillas, se han lesionado Vinicius, Camavinga y Tchouaméni, Camavinga y Vinicius, en la fecha FIFA. Tú la fecha FIFA la borrarías de la faz de la tierra, ¿no? Es que me parece la estafa perfecta. Y además con la virtud de que si no quieres caldo, toma dos tazas, que es la política que ha tomado la FIFA y la UEFA. Mira, como te quejas, te ponemos tres jornadas más, o tres ventanas listas, ¿no? Es como, yo lo digo irónicamente, siempre digo, hombre, habría que encontrar una manera de hacer una organización entre los mejores clubes del mundo para que pudieran jugar entre ellos, generar muchos ingresos, ¿no? Y que además tuvieran, pues, una organización privada y que tuvieran una fuerza legal para poder hacer lo que hace la NBA con los jugadores, ¿no? Llámame loco, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues algo así quiere hacer Florentino con la Superliga. Y se le ha negado todo el mundo. Y ahora tenemos... Esto es una de las consecuencias que tenemos de no tener Superliga. Porque se puede coexistir y el baloncesto lo ha demostrado perfecto. Sí, tal cual, porque lo de la Euroliga ha salido bien. O sea, no era aquello una cosa insolidaria. No salieron todos a decir basket is for the fans y tal, ¿no? Entonces, fíjate que el otro día cuando se lesiona Gaby... Te has congelado, Pepe. Te decía que después de la congelación ahí, la crionización de Pepe, te decía que de esto no, nunca se dijo aquello de que eran unos insolidarios los del básquet por hacer... Oh, bueno, se dijo en algún momento, pero al final se terminaron metiendo donde el sentido común indicaba, ¿no? Fíjate que el otro día, cuando se lesiona a Gavi, que también hace una putada esto para el Barça, cuando se lesiona a Gavi con la selección española, el Mr. Patán este que le llama Iñaki,
pone un tuit en el que dice, Florentino, sácanos ya de esto y no sé qué, con tu Superliga y tal y cual, acaba ya con esto. Y digo, hostia, esto es como el ateo que se pone a rezar cuando su avión está cayendo, ¿no? O sea, ya al final, cuando te pasa a ti, es cuando tal, ¿no? O sea, acojonante. No, no. Y Cerezo, de repente le gusta la Superliga, al día siguiente le tiran de las orejas y te dice que no. O sea, es evidente que tienes que acabar ahí. Porque además ya te digo que se demostró que se podía coexistir, la NBA puede coexistir perfectamente con las selecciones. Es decir, no, oye, mira, yo te lo voy a dejar en los momentos importantes. Yo te voy a dejar a mis jugadores para las Olimpiadas, para los Mundiales. No te lo voy a dejar para jugar contra Andorra, ni te lo voy a dejar para jugar contra Chico. No, mira, arrojarme a Sierra Morena. Y hombre, yo el agravante de Gaby, pues yo en esto de las lesiones, a mí siempre ha parecido un robo de pase al equipo que le pase. Es decir, ya me indignó cuando el Bayern de Múnich estuvo sin Lewandowski por jugar con Polonia contra Andorra. Digo, pero ¿en qué puñetero mundo estamos viviendo? Esto es una puñetera barbaridad. Y que con el partido cerrado, con la clasificación cerrada, el chaval tuviera molestias, salga el médico y diga, no, venga, tú sigues jugando, que total... Como no, como yo no te pago, pues tira para adelante. Es que es de una despachatez absoluta. Es decir, que alguien en algún momento tendrá que poner una línea y decir, pues mire usted, ya de aquí no retrocedo. O sea, entonces, pero bueno, como vivimos en tiempos en los que todo el mundo traiciona a todo el mundo, en los que, bueno, quizá en eso el maestro haya sido yo a la puerta, ¿no? Que además lo reconocía su segundo, ¿no? Pero bueno, mira, nosotros vivimos unos maravillosos años porque tuvimos una buena política institucional, como él lo llamaba, ¿no? Se lo vio en detalle, le estaban pagando pasta a los árbitros, pero bueno, la gestión desde luego no pudo ser. Oye, el otro día salió un hilo con de futbolgate.com con una segunda parte de lo que hizo el Barça en Europa. La primera ya la conocemos con Senesersi. Vamos, la primera y la segunda la conocemos, pero el otro día cuando leía yo el hilo en Twitter y en la información, en la página de futbolgate.com, hice un vídeo además sobre eso, empezaban a hablar, claro, de la relación aparte de Laporta con Senesersi, que era el tipo que era el jefe de los árbitros y al mismo tiempo uno de los patronos de UNICEF y tal. Salía lo que se publicaba por aquel entonces de las muy buenas relaciones de Platini, del corrupto Platini, que al final luego terminó pagando, y Laporta. Y veías cosas increíbles de declaraciones de Platini. Laporta es como mi hermano, no sé qué, estamos haciendo un gran trabajo juntos y tal. Lo del G14, que es la semilla de la Superliga, que empezó en los años, a finales de los 90. Tú dices que eres mayor que yo, seguramente, pero yo también me acuerdo un montón de cosas de los 80, 90 y tal. Cuando el famoso G14, que ya estaba haciendo fuerza, Laporta hizo lo mismo que ahora. No se separó del todo, pero sí que se hizo más amiguito de los que estaban en la UEFA mandando. O sea, ejemplo de club de toda la vida, lamiendo el poder y tal, es el Barça, bueno, y el Atleti también ahora, que está a dos bandas también, lo que dice Cerezo. No, no estamos tan fuera de la Superliga. Pero claro, está en la ECA con Al-Khelaifi, Miguel Ángel Gil, y está Cerezo al día siguiente rectificando porque le han debido dar un toque en la UEFA y tal. O sea, al final aquí el único coherente es el Madrid, el único coherente es Florentino, que va hasta el final con el tema de la Superliga. Y ojo, que igual el 21 de diciembre se suman los demás, que es cuando el Tribunal Superior de Justicia de la UE es cuando se pronuncia. A ver, el 21 de diciembre, que realmente suelo matizarlo para los oyentes, ¿no? Para toda la gente, muchísima gente que sigue aquí. El 21 de diciembre es un game over para el Madrid, o un puede usted seguir trabajando. O sea, porque hay gente que se confunde, decir, bueno, el 21 de diciembre se decide ya si hay Superliga o no hay Superliga. No, el 21 de diciembre se decide si no hay Superliga. Si hay camino para seguir. Efectivamente. Ahí te dicen, bueno, pues mira, puedes continuar. Es evidente que si hay una resolución afirmativa, los más interesados, los que se van a poner los primeros en la cola, curiosamente son los clubes ingleses, que están gestionados por fondos de inversión y por multimillonarios norteamericanos, en muchos casos, que lo que quieren es ganar dinero. Hombre. Las cuentas que hizo Florentino, pues en la penúltima reunión de los comisarios o de socios, no recuerdo bien,
donde directamente él, pues, para empezar su intervención, dice: miren ustedes, la NFL en una temporada factura más que todas las ligas europeas, que la Champions, que la Europa League y que la otra, la siguiente. Yo, si soy Florentino, en ese momento me bajo. O sea, es decir, es que no tengo nada más, además en 6 meses. Entonces, claro, lo que dice, o ellos hacen algo muy bien, o nosotros hacemos algo muy mal. Pues no puede ser. O sea, tenemos muchos más seguidores, mucha más relevancia. Pues, ¿cómo puede ser que en 6 meses facturen 10 veces más que nosotros? Bueno, aquí tienes gente que te dice, no, son temas culturales, pero ¿qué temas culturales? O sea, es una cosa simplemente que yo no quiero ver una Almería Elche. Yo no quiero ver, o sea, es que estamos en un momento de una moralidad donde todo te lo quieren imponer por narices. O sea, a mí me tiene que gustar el fútbol femenino por narices. Y mira, no tengo nada en contra de las jugadoras del Madrid, ni tampoco de las del Barcelona, pero es que no me gusta. Y el problema es que me lo quieren meter por embudo. Yo hacía una reflexión hace poco, decía, yo no sé cómo llegué, pero yo hubo un momento en que el tenis femenino me gustó más que el masculino, durante un momento. Porque llegó, claro, luego empecé a dar vueltas, empezó el cambio técnico, o sea, el cambio de las raquetas, que se hacen mucho más fuertes, llegan los tenistas del este, no del este de Europa, y Marisei y toda esta gente, de volea, saque y volea, saque y volea, saque y volea, y ellas, sin embargo, seguían jugando en el fondo de la pista, y coño, joder, cómo mola, qué puntos más chulos, qué tal, pero que te lo quieran meter por narices, tío, es que a mí me hace retroceder todavía más. Es decir, no, es que parecía que el mundo se iba a acabar si el Madrid no tenía un equipo femenino. Julio Otero, todas estas, no, tiene que tener un equipo femenino, y a mí me dio rabia porque terminó plegando sobre eso, por no escuchar a la gente, por tal, y creo que se equivocó, y además creo que se equivocó hasta económicamente, es decir, que deberíamos haber sido el único de los grandes que no tuviera equipo femenino, punto, y mantener esa opinión. ¿Por qué? Pues porque consideramos que todavía no, ya veremos en el futuro, todavía no. Ahora estamos, ahora tenemos a los mismos madridistas que veían que hubiera equipo femenino, bramando y ladrando porque el Barcelona te ha metido 5. Digo, chico, de momento, lo primero que tienes que hacer, pregúntate a ti mismo, ¿quién es el presidente del Fútbol Club Barcelona Femenino? Dice, Laporta, digo, ¿ese quién es? ¿El hermano del que es el del Fútbol Club Barcelona Femenino? Pues son tramposos. O sea, es decir, vive tranquilo porque esta gente es tramposa. ¿Estarán haciendo sus... No, en esto son limpios. Porque lo digas tú. O sea, porque lo digas tú con tu tenedor, que dices... No, yo tengo un tenedor que distingue a Laporta cuando es limpio y cuando es sucio. No sé, a mí me enerva esta historia de que por narices a mí me tiene que gustar lo que me tiene que gustar. Mira, siempre hago la misma broma. Me gusta mucho el cine y a mí Barbie me pareció una solemne basura. Es decir, no me gustó absolutamente nada. Y ahora estoy viendo, sin embargo, dos series que estoy encantado, de empoderamiento absoluto. Una se llama Lioness, que la recomiendo desde aquí, Lioness, sí, agentes secretas contra el terrorismo islámico, espectacular, sí. Impresionante, y otra que se llama Cocina con Química. Pues oye, si yo lo que quiero es que las cosas tengan calidad, claro, si yo no estoy, claro, que me hagan disfrutar, yo no pido más. Entonces, pues bueno, pues a mí, cuando me muero. Pero es que estamos, efectivamente, tú lo has dicho, estamos en una época en la que si dices que, por ejemplo, tu razonamiento ahora ha sido lo más sensato que se puede ser. No es que no me guste porque sean mujeres, es que yo, para mis gustos, tengo mis gustos como su propio nombre indica. O sea, si a mí me gustaba más el tenis femenino que el masculino, hace tiempo era porque se había convertido en saque y volea el masculino y el femenino me parecía más interesante, pues con el fútbol me pasa al contrario, me gusta más el masculino que el femenino, y esto no es ser machista y no es tal. Pero esto extrapolable
al resto de cosas, ¿no? Al resto de cosas. Como cuando dice, coño, me parece cojonudo que en España haya inmigración, pero por favor que sea legal, que no sea ilegal. ¡Ah, eres un xenófobo! Tal. No, hostia, es que estoy diciendo algo absolutamente sensato. Pero bueno, chico, que esto está montado así. Y luego también al fútbol, ¿no? O sea, con todo lo que estamos viviendo, y ya veremos el asunto Superliga. ¿Qué ocurre con eso, con ese 21 de diciembre, que nos lo hemos puesto ahí como un poco de fecha clave para saber el camino que hay que seguir y si efectivamente se dice si la UEFA ejerce un monopolio o no y si lo hace? Y la UE. Lo que pasa es que yo en Europa, ni en esto ni en otras cosas, confío demasiado, ¿eh? Eso de confiar en Europa, en que nos va a salvar y nos va a ayudar y nos va a entender y tal. Yo por lo único que confío es porque no es un sí definitivo. O sea, ya sería el colmo que tuvieran el morro suficiente para decir que esto no. Queda mucho para, o sea, queda muchísimo camino a partir de que den el sí, de que te digan que... Estabas diciendo que queda mucho camino. Claro, que eso significará que queda mucho camino por delante. Entonces, Europa suele ser de ese tipo de dictámenes judiciales de yo no me mojo, seguir pegándoos porque tenéis mucho que hacer. Entonces, que ya dijeran que no, pues ya sería porque... Bueno, ya lo que me sorprende es que para dirimir esto lleven un año y medio. Esto es algo absolutamente... Tipo, oiga, ¿de verdad que han tenido que reunirse tantas veces para ver si esto es de sí o no, de tal? Bueno, pues son los tiempos judiciales que vivimos en estas historias. Siempre digo lo mismo, pues mira, el señor al que le quitaron Rumasa, pues se ha muerto hace muchos años, ¿no? Sí. Y ahora resulta que se la tienen que devolver. Pues, en este caso hablamos de 32 años o... Rey Mateos. Una cosa. Oye, y como, a ver, ahora que has tocado el tema de la... Europa, lo hemos tocado, el tema Europa, justicia y demás... Ya veremos si en el tema que nos ocupa, que no vamos a hablar mucho de esto, pero lo vamos a relacionar con el asunto Barcelona-Negreira, ¿no? Si en el tema que nos ocupa ahora mismo políticamente, si Europa nos va a ayudar, yo creo que, como dicen en México, nos van a hacer el caso del perro, o sea, nada, salvo que pues algún pony de von der Leyen pues, se vea perjudicado, y entonces es cuando entra von der Leyen y la gente de Europa a preocuparse por los temas, cuando les pasa a ellos, ¿no? Cuando lo sufren en sus carnes, ¿no? Pero bueno, que digo, que no tengo muchas esperanzas. Por eso creo que va a ser un despelote absolutamente todo, ¿no? Desde lo más, que es lo de Puigdemont, hasta lo menos, o como se suele decir del fútbol, lo más importante, lo menos importante, o lo menos de lo más. ¿Tú crees que va a haber ahí injerencia en el caso Barcelona-Negreira? Es decir, el juez de instrucción está dando mucha guerra, ¿no? Que es el juez Aguirre, pero el juez que luego juzgue el caso en el juicio principal, ¿tú crees que se podrá meter mano ahí en el sentido de que, por ejemplo, ese señor diga, pues no puede ser cohecho porque Negreira no era un funcionario, porque aunque lo diga la jurisprudencia europea, tal, o sea, se puede meter mucha manaza ahí? Yo es que tengo cero ilusiones de que al final se haga justicia, y más con lo que está pasando a nivel político. Haces bien en tener esas pocas ilusiones. A mí me cuentan, y además fuentes prácticamente buenas, que lo que están haciendo es tocar los platillos, hacer mucho ruido con la juez de instrucciones, para que todos veamos que hay un tío que está investigando, que esto va a saltar por los aires. A mí me dice que es muy fácil que no ocurra nada espectacular. Y te diré una opinión que no es muy, muy popular, que creo que además debe ser parecida a la que tiene Florentino Pérez. A mí, sinceramente, que sancionen al Barça no me importa a estas alturas de la vida. Es decir, le van a quitar las ligas. Yo esas ligas ya me llevé de gusto. Yo esas ligas ya ellos se llevaron su alegría. A mí lo que me importa es que sigan los mismos, en verdad. Claro. Porque esto me afecta mañana. O sea, es decir, esto es como en una película donde un mafioso ha estado viviendo y una policía corrupta hasta la médula. Dices, ¿para ti qué es importante mañana? Bueno, el mafioso ya le conocemos. El mafioso ya está señalado, ¿no? El daño lo ha hecho ya. Claro. Yo lo que quiero es que echen a la policía corrupta. Y ahí es donde de verdad habría que meter mano. Pero claro,
es que está todo tan entretejido, está todo tan... Y luego encima que ni el propio Florentino, que yo pienso que lo hace por conocimiento y porque busca lo mejor para el equipo, pero ni el propio Florentino se enfrenta de manera abierta. O sea, decir, oiga, mire ustedes, tenemos que organizar aquí un escándalo y tenemos que... Y pues no vamos a ir a ningún sitio o yo... Es que, claro, dice, los medios de comunicación del Madrid, el Madrid no tiene ningún medio de comunicación. Tú lo sabes mejor que yo. Pero yo, a las dos o tres radios a las que todavía me dejan ir, yo me niego ya a hablar de esos futbolistas. Yo me niego. Y además, desde que he descubierto que jode mucho, lo hago siempre que puedo. Yo tenía la mejor opinión de Puyol. O sea, yo no era anti todo el Barça. Bueno, pues Puyol, toda su carrera ha sido con trampas. Yo no sé si él lo sabía o no, pero toda su carrera ha sido con trampas. Todos sus trofeos están bajo sospecha. De la misma manera que Iniesta, que también que nos cae muy bien, bueno, pues Iniesta, el de los vinos, el caliese, toda su carrera ha sido con trampas. Es decir, y de ahí, de ese caballo, no me va a bajar nadie. Bueno, se favorecieron de unas trampas o de un sistema corrompido, pero obviamente ellos se favorecían, se aprovechaban, pero seguramente sin su conocimiento, aunque bueno, verían cosas raras que se las callaban porque les favorecían, bueno, lógicamente, es que era muy heavy, tío. Que se tiraron un año y medio sin que les pitaran. Pero que al final, no. Yo me imagino que muchos, porque ni están esos especialistas, miran hacia otro lado y en poner hacia el Egipto y dicen, yo no hablo, a mí dame lo que me toca a final de mes. Pero yo estoy convencido que gente como Piqué lo sabía. Que un tío que luego es capaz de ir a buscarte el patrocinio del equipo, que está metido en todos los... Que es capaz de organizar una Supercopa, no va a saber lo que está pasando. Hombre, por favor. Entonces, no. Es que ahora que viene, por ejemplo, ¿no? Que era un tío que probablemente lo haga desde el punto de vista del amante traicionado. O sea, para mí, cuando yo tenía tu edad, que viene a poder decir eso ahora, cuando yo tenía tu edad, yo era un enamorado de Valdano. ¿Valdano? Sí, Valdano, esa manera de hablar, esa pinta. Y además sigo diciendo lo mismo. O sea, a nivel comunicación, sí. Valdano es... alguien irrepetible. O sea, Valdano es un tío que en sí mismo, que con su propio nombre se define. O sea, este es un Valdano. O sea, es decir, qué bueno es este tío haciendo... De hecho, ha generado muchos problemas porque mucho futbolista quiere ser Valdano. Y claro, o sea, eso es como cuando Sergio Ramos quería ser Beckham. Pues prácticamente el resultado era el mismo. Es decir, pues, no, mira, es que tú no eres Beckham. Joder, que Beckham se pone un tenedor en la cabeza y le queda bien. ¿Por qué? ¿Por qué Beckham? Porque la vida es así de injusta, coño, se deja el pelo largo y está guapo, y se rapa el pelo y está guapo también. Pues tú no, Sergio, tú. Pues con Valdano pasa lo mismo. O sea, es decir, cuando los intereses del Madrid confluyen con los de Valdano, es un placer escucharle. Pero creo que siempre he dicho que en la agenda de Valdano, el primer asunto es Valdano. El equipo de fútbol de Valdano es el Real Club Deportivo Valdano. Y entonces, cuando a mí ahora de repente, 12 años después o 17 años después, Valdano me viene a explicar lo mal que está el caso de Negreira en el país, pues no digo, oye Jorge, digo que están ya en juicio, sabes que ya están en los tribunales, a mí no me vengas a salvar cuando ya llega a la orilla y estoy seco, ¿me entiendes? Que ya, a mí ahora ya no. Lo que quiero de Valdano es que ponga en duda, por ejemplo, los balones de oro de Messi. ¿A qué eso no lo va a hacer? Pues es que los balones de oro de Messi, Jorge, están en duda, porque lo ganó en un país donde los árbitros le ayudaban. Y pongo como ejemplo. No sé si, Miguel, el otro día, jugando contra el Valencia, tienes que aguantar que muchos de estos, porque yo siempre digo que España es un país con paro cero, o sea, en realidad somos especialistas, somos expertos en política internacional. O sea, cualquier tío de Albacete te explica por qué Biden es mejor candidato que Trump. Luego le pregunta, ¿pero cuántos estados tiene? O sea, no nos da igual. Somos seleccionadores, hemos sido expertos virólogos, los mejores expertos
de cadena de contagio estaba en Murcia. O sea, expertos en todo, ¿no? Y ahora también somos expertos en psicología deportiva. Y no paran de salir psicólogos por todos los lados que quieren ayudar a Vinicius a que de repente pues, el chaval se centre y tire para allá. Joder, oye, qué gente más maja, qué agradable. Y el otro día, qué bien, ¿habéis visto cómo cuando Vinicius hace caso y el tío está centrado, el partidazo que ha dicho? Pues no, pero no. Lo clave que pasó el otro día es que en la primera entrada fea que recibe Vinicius, viene un señor de negro y hace su trabajo. Exactamente. Claro, entonces yo que soy muy retorcido, tonto, pero muy retorcido, digo, joder, es que en este ecosistema vivió Messi toda su carrera. Correcto. Es que, ¿qué sería de Vinicius? Es que a lo mejor lo que hay que decirle a Puyol es decir, oye, Carles, mira, los consejos de los psicólogos o lo que tú le quieras decir, pues sin problema, pero si le puedes echar una mano para ver cómo podemos comprar nosotros árbitros y que hagan su trabajo con nosotros, igual al chaval le hace muy feliz para su carrera. Pero yo no soy bobo, no soy tonto. Sé que Messi era buenísimo. Es evidente. Pero he visto la diferencia entre un Vinicius pitándole, no te digo ya lo que no le han hecho, sino simplemente pitándole lo que le han hecho, y he visto a un Vinicius feliz y a un Vinicius centrado. Es que en Europa, por ejemplo. Claro. Es que a Messi también le pegaban. Sí le pegaban, pero yo no. Yo, la única entrada asesina fue la de Ansu Fati. O sea, yo es la única. Ansu Fati no. Joder, ¿cómo Ufalusi? Se llama? Ufalusi. Y lo quisieron echar del país. Y la de Ufalusi la hemos visto en Mafeo, la hemos visto en un montón de jugadores que se la han hecho a Vinicius, vamos. O sea, Gabriel Paulista, etcétera. Dentro de que yo soy crítico con Vinicius, porque creo que tiene margen de mejora, vamos, también entiendo que es que el chaval juega contra gente que tenía las cartas marcadas. Que es que, claro, teniendo un sistema de mírame y no me toques, y encima tú eras el equipo que más rápido circulaba la pelota del mundo, pues cuéntame cómo le meten mano a ese equipo. Pues hasta que llegó el portugués que dijo, pues aquí tenemos que inventar por primera vez en la historia la defensa zonal, no podemos meter, hay que diseñar una caja, o sea, tuvo que hacer la cuadratura del círculo. Bueno, pues con esa nos encontramos, Miguel. Sí, sí. Oye, ahora me lo has puesto a huevo para preguntarte la siguiente historia, pero sobre el tema de Valdano, que has dicho, me gustaría, bueno, irías también por ahí, apuntar además, que es que, claro, Valdano coincidió con un Mourinho que se quejaba en rueda de prensa de la golfería que estaba viviendo en primera persona. Ahí era cuando tenía, y a mí me gusta Valdano también, y cómo escribe y tal, y los artículos ahora que hace sobre el caso Barcelona Negreira son tremendos, de buenos. Pero ahí era cuando tenías que haber metido el cuchillo, ¿no? Y no tanto ahora, ¿no? La carita te la tienes que jugar hace 12 años. Exactamente. Cuando se la jugó José. Claro. ¿Qué? Cuando se la jugó José, y en el otro lado, y hablan los madridistas a los demás, yo soy muy crítico con los madridistas con los que yo no estoy de acuerdo. Porque a los enemigos, joder, les tienes que respetar, son enemigos. ¿Cómo no voy a entender que los seguidores del Atlético nos odien profundamente y quieren que nos pase lo peor del mundo y que desaparezcamos cuando les hemos hecho en esta década lo que les hemos hecho? O sea, yo admiro que no hayan dejado el fútbol. A mí me pasa lo mismo en Lisboa y en Milán, y yo dejo el fútbol. O sea, yo quemo el puto Bernabéu. No, te lo digo totalmente en serio. Pero lo que yo no puedo entender es que el día de la rueda de prensa, los tres porqués, en contra de Mourinho estaban a mitad del madridismo, ¿eh? No nos olvidemos. Sí, 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 sí. Por eso, que también hay que poner etiquetas. Y hay que señalar y hay que poner nombrecitos. ¿Por qué? Porque ahora resulta que con Negreira, el 99% de aquel madridismo que estaba en contra ahora está en este lado. Y además está en este lado desde siempre. Porque eso también es típico español. No, hombre, no.
Yo, claro que tenía razón, bien, joder, pues yo me encontraba solo en aquel entonces. Sí, sí. No, y yo he de reconocer que he tenido que rectificar con Mourinho, fíjate, tío. Yo era muy crítico con... No me parecía tan mal que el tipo a veces dijese verdades incómodas en rueda de prensa y tal. Me fui un poquito más a la cuestión del juego cuando la cagamos en aquella temporada, la siguiente a la Liga que ganamos, la 12-13, que el Madrid empieza perdiendo no sé cuántos partidos, tiramos la Liga, aunque él también se quejaba aquello de que decía uno está triste, el otro no sé qué. O sea, él era muy crítico con su equipo, ¿no? Pero yo he de reconocer que me he hecho más fan de Mourinho con el paso del tiempo que cuando estaba en el Madrid, tío. Bueno, porque primero, creo que el comportamiento que él ha tenido con el Madrid es exquisito. Mira que han intentado encontrar una media frase. Mira que han encontrado... Él siempre dice que fueron sus mejores sí, sí. años. Él siempre dice que la noche negra que él ha tenido en su vida deportiva es la del Bayern de Múnich, la de la semifinal contra el Bayern de Múnich. Y curiosamente pasa mucho con todos los jugadores extranjeros que han pasado por el Real Madrid. Que tú les oyes hablar, joder, se te ensancha el corazón. Tú oyes a Ruggeri, oyes a Panucci, sí, sí. Oyes a todos. O sea, diciendo, no, es que yo estuve en el Madrid. Pues, de hecho, me contaba la broma que cuando vuelve toda la tribu de la Juve, que estuvo con nosotros hasta que la Juve vuelva a primera, ellos en los entrenamientos, tal, no sé qué, a mí a mí me guste que yo jugara en el Real Madrid. Y eso era la Juve. O sea, amigo mío, que no es un equipo que no es un equipo cualquiera, ¿no? Madrid tiene una imagen fuera que no tiene nada que ver con la imagen dentro. Y luego, pues, porque luego ciertos canteranos o ciertos jugadores, es que no puedo con ello. O sea, lo de que Sergio, cuando llega al Sevilla, empieza a competir con Luis de la Fuente, a ver quién pide más veces perdón, ¿no? Entonces estuvieron, bueno, de hecho le han recordado muchísimo, de muchísima instancia a Camilo VI. Que tuvo una canción que a ti te pilla antiguo, pero era la de Perdóname, que luego la versionó. Sí. Pues ya están casi, ya casi han perdido más perdón ellos dos que sí. Camilo VI en toda su carrera. Sí, tío. Bueno, pues cada uno tiene sus valores, sus historias, ¿no? Pero curiosamente me da mucha rabia ver que yo de los canteranos ya no espero nada. De los canteranos, cuando no meten la pata, yo estoy contento. Pero es que espero que metan la pata. Entonces yo cuando hay parones de selecciones y de repente digo, entrevista de Carvajal, digo, Dios mío. Digo, ya vamos a tener... Y es que es verdad, es que siempre pasa lo mismo. Es decir, yo no tengo nada en contra de Nacho. Personalmente yo no conozco a Carvajal y curiosamente, según me estoy enterando de cosas, seguramente me caería muy bien. Pero coño, o la que está cayendo. Que te pregunten que, oye, que es que Puyol quiere aconsejar a Vinicius. Joder, lo tienes votando, tío. Te viene votando el balón. Es decir, mira, yo, claro, por supuesto que le podría enseñar muchísimas cosas, porque cada vez Puyol es un maldito jugador, pero no es el momento. O sea, ahora, consejitos del Barça pocos. Puyol tiene que preocuparse de mirar la vitrina que él tiene, que es una vitrina maravillosa, y ver cuáles trofeos de los que tiene están manchados y tienen moho y cuáles. Oye, ¿has dicho algo que no? No, es que no, no. Claro. Bueno, pues se hubiera tenido que ir del país, Nacho, por decir eso. Pero no pasa nada. Si es que muchas veces ellos no son conscientes de que pertenecen a un equipo que aglutina al 40-45% de la gente que sigue el fútbol en el mundo. Sí. Entonces, abrázalo sin problema, coño, no tengas miedo. No tengas miedo. Sé madridista, joder. No pasa nada. Es que ese camino que enseñó Iker, ¿no? El del príncipe de Asturias, pues yo creo que no es el correcto, pero sobre todo no es el inteligente. Es que estás en un momento en el que puedes ir a la guerra, no vas a estar solo. Pero bueno, ellos se mueren por ir a la selección. Joder, ¿de verdad tú te crees que necesitas hacer ese tipo de favores para ir a la selección? Cuando es que algo ha demostrado esta selección es que aquí va el que quiera insultando la bandera, tapándote las medias, haciendo peinetas. O sea, tú eres, tienes ese concepto tan mierda de ti mismo como jugador que tú, siendo jugador del Madrid, crees que tienes que ir diciendo hola, ¿qué tal? Me llamo Dani y quiero ser vuestro amiguito. Bueno, pues,
pero yo no puedo. O sea, es una cosa que me da muchísima rabia, no tener capital. Tal cual, tío. Oye, va a ir terminando ya, que joder, dijimos 20 y pico minutos, macho, y es que nos ponemos a hablar y no paramos. En lo de Vinicius, que hablabas precisamente, no lo vamos a tener ahora. Vamos a ver cuándo llega, porque claro, es que son 2 meses y medio, casi 3, y esperemos que se recupere antes de lo que está ahí previsto. ¿Tú en enero ficharías a alguien? Estamos volviendo a la cantinela esa de 6 meses Cristiano y tal, lo cual me parece una chorrada que volvamos a eso. ¿Pero tú ficharías a alguien? Es decir, ¿a ti te gustó aquello? Mira, en la época de Mourinho, yo soy muy fan de eso, estoy muy, muy talibán de eso. ¿Otro Manolito Adebayo? O sea, ¿un tío cedido que te cumpla esa función? El problema es el mercado y el precio. O sea, primero tienes que tener a un chorbo como Mourinho, que era un conocedor exhaustivo del mercado, pero maravilloso manager general. Recordemos pues que yo no quiero aquí poner medallas sobre José, pero que tiene las suyas. Modric. Mourinho trae a Modric y aquí había mucha gente entendida que tenía cargos en el Madrid que decía, ¿y ese quién es? Porque es que ahora todos conocen a Modric. Todos habían seguido la carrera de Modric en el Tottenham desde que Modric era infante. Tío, qué morro tenéis, cabrón. Y yo, pero no sabía ni Valdano de qué jugaba Modric, ¿sabes? Entonces, y luego, yo siempre me pongo en los zapatos del presidente. O sea, creo que es una inmensa fortuna la que tiene el Madrid en estos tiempos de tener a un presidente que gestiona el dinero con más dureza que si fuera suyo. O sea, yo estoy convencido de que Florentino debe ser más abierto de mano con su dinero de lo que lo está haciendo con el Madrid. Pero porque Florentino, y lo ha dicho muchas veces y la gente no se lo cree, la situación económica del Madrid es desesperada, es un desastre. Imagínate cómo será la de los demás. O sea, una cosa tiene que ver que tengamos la mejor situación económica en comparación con los demás, pero que Florentino, con sus baremos de empresario, diga, esto es una mierda de empresa. O sea, yo estoy generando 2.000 y pico millones de gastos y cuando me va bien, tengo 30 millones de euros de beneficio. O sea, eso en cualquier empresa es una empresa que el día menos pensado va a quebrar. Sí. Y él te lo explica. Y ha encontrado un tapón de emergencia que es el estadio. Que es verdad que el estadio, pues si esto va muy mal, que el madridista no se preocupe, que vamos a ser cola de ratón, o sea, perdóname, cabeza de ratón, hasta que se acabe el mundo. ¿Por qué? Porque, oye, no hay Superliga. Bueno, pues ya está, pues te la hagamos. Ya sabemos que el City va a ganar la Champions siempre, que si no el PSG acabará ganando la Champions, y si no, otro de los que venga, el que ha comprado el siguiente. Ya está. Pero nosotros en España pues nos la sacaremos. ¿Por qué? Porque tenemos la discoteca llena de luces en la Castellana. Y como tenemos la discoteca llena de luces en la Castellana, pues vamos a hacer más dinero que los demás equipos. Exacto. Ya está. Pero es que el Madrid no quiere eso. Que el Madrid quiere poder enfrentarse todos los días a equipos buenísimos. Poniendo en riesgo, además, su primacía en Europa. Porque es evidente que nadie le garantiza al Madrid que vaya a ganar la primera Superliga, ni la segunda, ni las 5 primeras. Entonces, es tan agónica la necesidad que el Madrid pone su número uno, lo pone ahí, para que alguien se lo intente quitar. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir todos al carajo. Porque todo el mundo va a acabar jugando en Arabia Saudí. Pero eso lo hice, pues ya, llámame loco, pero lo hice el mejor o el segundo mejor empresario de este país, que algo sabe de números. Bueno, pues no. Florentino no me quiere hacer dinero en el palco. Porque hay tanto cateto. O sea, O sea, a mí cuando me decían que eso yo lo he oído en la mente. No, el jeque cuando llega al palco del Bernabéu y ve aquello, no, claro. Digo tú, porque el jeque es gilipollas. O sea, el jeque no ha visto lo mismo que va a ser el palco del Bernabéu, pues ya lo decías. Y abajo con una barra redonda, y él solo. O sea, es decir, que los negocios no se hacen en el palco. O sea, los negocios se hacen en el palco, no voy a dar nombres. Constructor, y te viene otro y te dice, oye, mira, vamos a ver si podemos entre los dos aquí hacer un apaño de algunas cosas. Florentino no se mueve. Adiós, gracias, ¿eh? Porque yo siempre hago la misma reflexión. El Madrid está donde está, no porque seamos superiores moralmente a Barcelona, que eso sería un error. Sentido, somos muy parecidos. O sea, el madridista sí,
tenemos diferencias, no buscamos la excelencia, nos da igual ganar de cualquier manera si tenemos diferencias. Pero yo es que creo que con Calderón hubiéramos acabado en un barrio parecido. Sí. Si no en el mismo barrio, en el de al lado. Muy parecido. Es que la gente no se acuerda, pero difunto Lorenzo, coño, ganamos 2 Champions y hubo que vender asidos para pagar la nómina. Sí, en aquella Navidad, en aquel invierno antes de ganar la de 2000, sí. Entonces, entonces te cuentan la milonga de que no, fíjate qué madura fue la masa social del madridismo, que incluso habiendo ganado 2 Champions eligieron a Florentino. Florentino ganó las elecciones de la misma manera que las perdió, con el voto por correo. La primera vez que se presenta a Florentino las pierde contra Ramón Mendoza, quien se entera de cómo se ganan las elecciones en el Madrid. O sea, ni si no, si hubiera sido por voto presencial, vuelve a ganar Lorenzo, joder. Por imagen, porque había ganado Champions, cosa lógica por otra parte, ¿no? Pero bueno, que no somos tan, no, de verdad no somos infinitamente superiores al Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa es que Barcelona ha tenido la mala suerte, o el barcelonista ha tenido la mala suerte, de tener a unos ladrones históricamente que se movían con impunidad. O sea, con tanta impunidad que cuando robaban dejaban recibos para poder desgrabárselos a Hacienda. Entonces, joder, qué maravilla, ¿no? Y si no tienes a esa luz, a ese tío tan inteligente que es Etarralda Fernández, nuestro amigo y tú, que si hay alguna duda, cuando él viene a defender, o sea, dices, madre mía, en mi vida, imagínate tenerlo de abogado defensor. La última entrevista es para guardarla, de verdad, para decir. Sí, tío. Usted hable. ¿No? Sí, ¿cómo puedes dar tantas pruebas al enemigo justificándome? Yo, claro, ya 2 semanas antes yo me quedé helado cuando el tío reconoce que si no hubiera sido árbitro, pues hubiera acabado siendo de la ETA. O sea, decir, por eso ya le llamo Etarralde, ¿no? Y yo, mi teoría, tío, es que lo intentó y le echaron. Yo creo que le echaron. Claro. Claro, tú imagínate en una organización terrorista tener una norma como este. O sea, este mandaría a los anónimos con remite. O sea, que las cartas estas con las letras de los periódicos estaría todo así del Marca. Entonces, como o sea, dices, bueno, pues este tío que un día se declaró filoetar, ha estado arbitrando al Madrid durante 20 años. Nah, es que de verdad es una cosa. Y aquí no pasa nada, ¿no? O sea, decir, bueno. Oye. Esteve, que no nos trajeron paquete bombs. Pues sí, gracias, tío. ¿Qué hemos sido nosotros? Oye, ahora que te veo rumbero ahí con ciertos personajes y has hablado antes de catetos, me ha encantado, cuando has dicho el nombre modificado de Iturralde, me he quedado pensando, digo, hostia, ¿qué ha dicho? Hasta que he caído. Tenemos un amigo en común, ¿sí? Que nos escribió a ambos, ¿no? Yo hace poco hice un vídeo contando a ese trozo de carne, ¿cómo era? ¿Cómo lo llamaba yo? Es un trozo de carne con botox, que me escribió en el mes de mayo, yo creo que igual que a ti, para decirme, machote, si quieres hablar de mí o si quieres algo de mí, ven y te haces una foto conmigo y tal. Esto ya lo sabe la gente de mi canal porque lo he contado, pero quizá no sepa que a ti también te escribió. También lo puse en algún momento, porque a mí, encima es que me venía la historia con recaditos. O sea, tenían mensajeros en algunos sitios donde yo trabajaba y claro, pues en la época dura del Vinicius, ¿no? Cuando ya hay gente que nos echamos al monte y empezamos a señalar como racistas a programas muy potentes, pues claro, a mí hay gente que dice, hombre, quizá deberías, es que tal, tengo que bajar. Y de hecho sí reconozco que por amistad yo hay un momento en que bajo el acelerador. Que yo respeto mucho la cuchara de comer de la gente, sé cómo funciona un programa y, coño, no es tan fácil marcharte de un programa. O sea, es decir, no, es que yo lo entiendo perfectamente. Yo siempre digo que oye, que porten 100.000 euros al año como
como cobraban los árbitros, yo desciendo al Madrid en a segunda. O sea, con todo el dolor de mi corazón, pero me pito 400. Digo, ¿cómo? Digo, 14 años a 300.000. Digo, vamos. O sea, digo, yo me vuelvo el tío más antimadridista del mundo, ¿no? Pero bueno, pues como siempre digo lo mismo, que en comunicación todos somos prostitutas, es una cuestión de tarifas. Y reconozco, coño, que mi tarifa es alta. Tengo la suerte de tener poco gasto y tener pues más o menos mi vida organizada, y por eso pues mi tarifa es alta. Es decir, bueno, antes decía siempre, con lo barato que es desayunar pan con aceite y tomate, ahora ya no es tan barato, pero bueno, todavía me lo puedo seguir permitiendo. Echo menos aceite en el pan. Sí, ha subido de la hostia. Pero claro, aunque este elemento, ¿no? Que yo le llamo el cateto de uña larga. O sea, este tío es un cateto de estos que se deja la uña del dedo meñique para escarbarse la oreja, para ponerse algún tirito de vez en cuando y para desatornillar. O sea, es decir, es ese tipo de uña de guitarrista, pero que tú no tocas la guitarra. Pero sin guitarras, como un destornillador. Pues es verdad que a mí me dijo, y encima, digamos que de vez en cuando me siguen llegando recaditos a través de, ¿no? Hombre, es que tú con este tío y tal, digo, tampoco es que se tenga que ir escondiendo ni cambiando de acera, tío. Yo soy una persona civilizada, ahora, que no me toque ni media palma. Que no me toque ni media palma, que acabamos en los periódicos. Y eso ya se lo he dicho a personas que sé que se lo van a decir. Digo, como me levante una ceja, bueno, ella no puede. No puede por el botox, sí. Como me levante una ceja, digo, acabamos en los periódicos, que no tengo ningún problema. Que es que, claro, volvemos otra vez a lo mismo. Hay gente que te da miedo por el supuesto poder que tú. Yo me enfrenté a la fábrica de la tele, tío. Yo me enfrentaba a José Javier. Yo me enfrentaba a Kiko Hernández, yo me enfrentaba a Belén Esteban, a todos. Y todos han pasado por Galapagar. ¿Por qué? Porque al final no tienen más poder que el que tú le quieres dar. Y sobre todo no eres consciente de que tienen, vamos a ser muy generosos, a media España que les vuelve loco. Pero tú detrás tienes a otra media. Es decir, si esto se sale de madre un día y salimos en los periódicos Cristóbal y yo, vale, sé que mucha gente me va a poner a parir, pero otros me vais a sacar bajo palio con la castilla. ¿Qué pasa? ¿Va a cerrar Mercadona por decirle que eres un cateto en Domingao, que lo has sido siempre, que vas de señorito andaluz y eres lo opuesto a un señorito andaluz? O sea, es decir, que no se puede ser más soltera de lo que es y tal. Ya está, no pasa nada. O sea, es decir, muchas veces le damos dimensiones a ciertos problemas. Sí, sí. La tienes donde está. Claro. Yo te digo una cosa, yo que he convivido en las dos líneas, yo he convivido en el mundo de Sálvame, de estas historias, de tal, no sé qué, eran mucho más coherentes que los del Chiricirco. Porque por lo menos los de Sálvame tenían la piel dura. Decían, joder, coño, es que me dedico a fabricar y empaquetar mierda. Atente a las consecuencias. Se atienen las consecuencias y se lo tengo que reconocer. O sea, es decir, esta gente, cuando sale de casa, va al bingo, Las Vegas, y cuando sale el bingo de Las Vegas, vuelve a su casa. O sea, ¿por qué? Pues no tienen vida social. Porque la gente sí les conoce, uno les hace así, otra vez, me quiero sacar una foto contigo, pero saben que a sus espaldas dicen, me doy escoria. Pero sin embargo, yo me llevé una sorpresa enorme con lo extremadamente fina que tienen a pie algunos colaboradores del Chiricirco, o sea, del Chiriquito. Tú has estado haciéndole bullying a un niño de 17 años. Sí, tío. Y ahora vienes y te sorprendes de que esto es así, de verdad, eso es lo que más me enerva en la gente, la incoherencia. Yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero si tú eres coherente en la opinión contraria a la mía, tú y yo vamos a poder hablar siempre. Pero lo que no puede ser es que un día sea todo amarillo y otro día, cuando te conviene, sea todo verde. Y los dos días te caen razón. Digo, joder, digo, es que no puede ser. O sea, es que entonces, pues sí, reconozco que este tío yo ya lo he apuntado en mi libreta de asuntos pendientes.
Y bueno, pues veremos si con un poco de suerte no se resuelven, ¿no? Que sea una de esas cosas que tienes en una libretita, decir, bueno, pues igual un día vamos a Santo Domingo y coincidimos los dos, pero venda la habitación que tenemos que hablar. Y entonces, pues ya está, ¿no? Pero sí lo reconozco, que yo para eso me cuesta mucho que nadie llegue a esa libreta, tampoco hay tanto nombre, pero este es uno de esos, sí. Bueno, tío, joder, parafraseando a Valdano cuando decía aquello de Messi que era Maradona todos los días, tío. Hostia, que se dice aquello de que no, es que Messi y Cristiano llevan 15 años jugando bien todos los días y tal. Cada intervención de este hombre, de Pepe Herrero, ya sea en Radio Marca, ya sea con Ramón, ya sea aquí, ya sea siempre que habla, tío, es una exhibición. Así que enhorabuena, tío, porque te veo en muy buena forma, Pepe. Sí, que es en muy buena forma. Estoy dejando barba larga porque creo que es conveniente pasar por árabe en ciertas circunstancias, tal y como viene la cosa. Entonces, yo tengo por ahí una toalla, ponérmela si la cosa se tuerce mucho y a ver si consigo pasar la frontera. Exactamente. No, que nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Escucha, pásatelo muy bien. Jódenos la vida mandándonos fotos desde México de vez en cuando. Y escuché hasta alguna conexión, ¿no? Yo sé que tu mujer, como todas las mujeres de las estrellas de YouTube, son unas santas. O sea, yo me imagino que cualquier día la mujer de Ramón y la tuya hacen una organización, diciendo ya estamos, no aguantamos más a estos tíos que pasan todo el día en la habitación con luces de colores y estas cosas. Sí. Pero que así muy bien. Y que te queremos perder 2 meses, joder, alguna ganas, ¿no? ¿Eh? Sí, hombre, a ver, yo voy a estar haciendo vídeos todos los días, ¿eh? Claro. Este es mi trabajo, como para parar ahora, tal y como está la cosa. Sí, la gente sabe que cuando viajo, y además este trabajo me lo permite, puedo seguir haciendo ahí mis vídeos y haremos desde Miami, desde México, desde donde estemos, claro que sí, tío. Y otra colaboración dentro de un tiempito. Pues un día que tengas playas, de las playas que hay por allí bonitas, me llamas. Bueno, entonces, ¿sabes dónde iba a ir, macho? Y vamos a ir a Acapulco, tío, pero ha pasado un huracanazo ahí de la leche y al final no vamos ahí. O sea, que fíjate qué puta, pues habrá que ir al otro lado, al del turismo, pobre, tendréis que ir a Cancún. Bueno, ahí vamos a estar cerquita, vamos a estar ahí cerquita, en Mérida, y nos pasaremos por... Es que Cancún ya lo conozco y Tulum también, creo que estaremos ahí en Holbox, que está como también cerquita, está muy bien. Aquello es bonito, vayas donde vayas. Sí, tío. Vayas donde vayas, tío. Oye, dile a tu mujer, esto es un mensaje para tu mujer, independientemente de ti, te estoy puenteando. Vale. Que el día 6 de julio tenemos una cita. El día 6 de julio, coño, para ver a Luis Miguel, claro que sí. No, ella va, el otro día, como estaban muy caras y tuvo problemas para comprar y tal, al final va a ir con mi prima, van a ir las dos solas. Yo pensaba que iba a ir también ahí de invitado y al final me voy a quedar sin ver a Luis Miguel. ¿Tú vas? Hombre, perdóname. ¿Es el Papa Católico? En fin. Ya te contaré por primero la puta locura que he hecho, pero he dicho, ¿qué cojones? ¿Luis Miguel en el Bernabéu? Vamos, sí. vamos por lo civil o por lo criminal. Han tenido que poner una segunda fecha al día siguiente. Pues fíjate, eso es como lo de Negreira, que a nadie le gustaba Luis Miguel, joder, y ayer éramos 4 los que nos gustaba Luis Miguel, 2 Bernabéus seguidos. Y ahora todo el mundo, macho. Pero bueno, pues allí nos veremos. Y de todas maneras, cuando quede una semanita, vamos a tener que movernos. Vamos a tener que moverlo porque al final tenemos que conseguir que tú también entres. Vale, cojonudo. Oye, tío, que nada, que a ver si nos vemos personalmente dentro de un tiempito, que muchas gracias, macho, y esta colaboración pues lo va a petar, tío, lo va a petar. Tomaros un tequilita, mi salud. Qué envidia me dais, cabrón. O sea, pero a tu salud. Chao, Pepe. Chao. Chao, tío, un abrazo grande. Chao.